El joven muerto en la marcha de estudiantes en Cali no estaba estudiando así, lo aseguran las autoridades. Al parecer le hizo creer a su familia que estaba en tercer semestre de medicina. Hace un año dejó la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Cali. El papá de este joven es un ciudadano chino. La muerte de Jean Farid Chen tras una fuerte explosión registrada en una de las marchas estudiantiles que se realizaron ayer en Cali conmocionó a sus familiares, quienes viven en Buenaventura. El joven les aseguró que se encontraba en la ciudad adelantando sus estudios en medicina. Ahí están manifestando los mismos compañeros del salón de él, de que era un estudiante activo, que mantenía con ellos activamente y que era un buen estudiante, que era sobresaliente. Pero la Universidad Santiago de Cali afirma que el joven de 19 años no se había matriculado este semestre. No había hecho su matrícula y tuvo que hacer la solicitud de una readmisión, un reintegro. Ese reintegro, por consideraciones de orden académico y demás, según justifica el programa de medicina, no fue otorgado. Sin embargo, Jean Farid Chen nunca dejó de participar en el movimiento estudiantil de esta universidad. Que no estaba matriculado no le quita la condición de estudiante. Él no estaba matriculado por problemas de la misma universidad, de lo cual el decano tenía conocimiento. Las autoridades adelantan la investigación para establecer las circunstancias que rodearon su muerte. La policía analizó en detalle el video.